Silvio Zurzolo, presidente de ADIVA, Asociación de Industriales de Buenos Aires. Bienvenido a Conexión Parque, Silvio, Lía, Gelfi, Darío Ríos, te saludamos. Bueno, qué alegría, dos amigos. Sí. Gracias por invitarme. Gracias, Lía, gracias, Darío. La verdad que un placer, como siempre, estar con ustedes. Bueno, estamos en un contexto de mucha preocupación y sobre todo la expectativa que está generando el RIGI. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Y yo, lamentablemente, te tengo que decir lo que te digo siempre, ¿no? Uh-huh. Y parece que ya hasta me canso yo de escucharme. Uh-huh. Que si no tenemos realmente un plan productivo, con inclusión social, con algo a mediano plazo, que no importa que sean políticas de Estado y no de gobiernos de turno, todo lo demás podemos estar discutiendo si es bueno o si es malo, pero no nos sirve. No sirve. Obviamente que esto, como estaba planteado en su momento, era muy malo para la PYME, pero aparte era muy malo para la PYME porque la coyuntura de la PYME hoy es mala, ¿sí? O sea, va más allá de la ley. Las PYME están mal porque, pero no están mal por ahora, por lo que está pasando solamente ahora. Digamos, podemos hablar de cuando los últimos dos años del gobierno de Macri, en donde se trataban de no cerrar y hacer lo imposible, algunas no podían, tuvieron que cerrar, tratando de llegar a ese diciembre para esperar un cambio de gobierno. Después vino la pandemia, después que salimos de la pandemia empezamos a crecer y el gobierno de Alberto no nos dejaba traer insumos para producir, de ventas que teníamos, nos pusieron el freno de mano cuando íbamos en sexta en Panamericana. Y ahora viene un nuevo gobierno y dice vamos a liberar todo, que nosotros no estamos en desacuerdo que se libere todo, pero queremos jugar el partido en la misma cancha, en las mismas condiciones. Hoy traes un producto de afuera y no pagás prácticamente nada, y traes un insumo para producir el mismo producto en Argentina y pagás impuestos. Entonces tenemos la logística más cara del mundo, las pymes vos sabés perfectamente que no son las que generan los precios. Se hace muy difícil así, y esto no viene de ahora. Perdón que por ahí fui muy largo, ¿no? Pero sería que me entiendan lo que pienso. Sí, sí, clarísimo. Sí, está bien. Silvio, ¿cómo estás? Darío te habla. Darío, ¿cómo andás? ¿Todo bien? A nosotros como ciudadanos y como, en este caso, como profesionales de la comunicación, nos da la sensación que el gobierno nacional se ocupa solo de la macro y ha liberado y abandonado un poco las políticas en relación a la industria, a las pymes y casi te diría a los ciudadanos en general. ¿Ustedes tienen algún contacto, hay relación con los organismos públicos para manifestarles estas preocupaciones? Darío, estamos en un problema más complejo. Tenés un gobierno nacional que es lo que vos decís. Tratamos de tener diálogo, tratamos de comunicarnos, siempre tratamos, vos sabés que ADIVA siempre es una entidad que lleva proyectos, no va a hablar y a criticar nada más, siempre trabajamos con propuestas. Y tenemos un gobierno provincial que quiere hacer una ley de indemnizaciones de 6% más SER, que va a hacer que un despido es una pyme cerrada. Con el cual, digamos, nos están matando de todos lados. Sí, sí, o sea, sí. Uno nos corta el brazo, otro nos corta las piernas. Te anticipaste que te iba a preguntar después de ese tema. Ya, estamos en una pelea política de un gobierno provincial con un gobierno nacional, que lo que están haciendo es pelearse y matando a las pymes. Los dos, cada uno con sus decisiones. Sí, y nosotros vemos también que los pymes están aguantando, metiendo la mano en sus cuentas personales para no tratar de contener a la gente, ¿no? Sobre todo los trabajadores. ¿Esto se evidencia en toda la provincia? Sí, me diste en el clavo. La otra vez con una autoridad nacional me decía, pero no hay tanto despido. Digo, bueno, entonces vos, lo que pasa es que, claro, ellos estudiaron en Harvard y viven en Capital, ¿viste? Viven en Puerto Madero, no tienen ni idea de lo que pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires ni del país. Una pyme jamás, más que nada cuando más te alejas del AMBA, jamás va a despedir a un trabajador, porque parte de la familia, en serio, no es un dicho por decir. Sus hijos van al mismo colegio, vos jugás al fútbol en el mismo club, lo ves todos los días en la calle, o sea conocés cuando se casó, cuando tuvo su primer hijo, lo ayudaste a que compre su primer auto.
Entonces la pyme no va a despedir, la pyme lo que va a hacer es cerrar, cuando no pueda más. Claro. La pyme está aguantando, y un día va a decir hasta acá llegué y va a cerrar. Y ya pasó en el gobierno Macri. No es que te estoy contando una película que nunca vimos. Claro. Ahora, volviendo... Sí, perdón. No, por favor, cerramos. No, bueno, entonces pasa por ahí, pasa por lo que decís vos. O sea, la pyme está aguantando, está tratando de bancar la cadena de pagos que se alarga, está tratando de pagar los sueldos como corresponde, está buscando alternativas, obviamente saca horas extra porque no hay producción, tenemos, depende de qué rubro, pero entre un 15 a un 35% de caída en las ventas. Esto es una realidad. Hay que hacer un análisis y entender cuál es la realidad. Hay algunos sectores que evidentemente, sobre todo, bueno, se habla de la minería, ¿no? Que están a favor de esta del RIGI, de Calle Inversiones. Si no se aprobara el RIGI, que bueno, parece que los números no dan, pero ¿hay otra posibilidad de generar esas inversiones para que el país despegue? A ver, cuando vos... A ver, no sé si es la solución el RIGI o es la solución el RIGI. Te voy a decir lo que piensa Silvio Surso, ni siquiera te voy a dar una opinión de Aviva en este caso. Sí. Mi opinión es una opinión muy personal, que la tengo siempre, y una discusión que he tenido en un momento cuando era concejal en Zárate y discutió con el intendente que también le daba inversiones a la gente de afuera y no le daba las mismas posibilidades a la gente local. Si una empresa de afuera viene a invertir a un país, ¿vos te pensás que lo hace por el bien del país o porque quiere ganar plata? No, sí, la lógica, que los capitales no tienen nación, sí. No tienen patria. Entonces, ¿no es mejor apoyar a generar más pymes, generar más gente que vive en el lugar, que va a apostar ahí, que vive, que la plata la va a poner en maquinaria, que va a ser una inversión total y real? Sí, ese es el camino lógico que nunca tomamos, ¿verdad? Pero por eso digo, ¿por qué no empezamos a jugar con la lógica y no debatir qué modificar de una ley que ya de por sí el concepto viene mal? ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. O sea, no tenemos capacidad en Argentina para generar industria buena de primer nivel. Sí tenemos, hay demostraciones de sobra. Sí, la planta de Arcor en Salto, y es una planta de alimentos que tiene la tecnología número uno en el mundo. Uh-huh. Hablamos de tecnología, tenemos 15 unicornios. ¿De qué hablamos? No, nuestro recurso humano tecnológico, el mundo lo pide. Tenemos todas las condiciones. Empezamos a articular, a trabajarlo. Lo demostramos en pandemia, Darío. En pandemia generamos un respirador gracias a juntarse el CONICET, el INTI y los empresarios. ¿Sí? Sí, correcto. Demostramos que no necesitábamos depender del mundo. Podíamos depender de la industria y de la ciencia argentina para sobrevivir ante una pandemia. Silvio, ayer hablaba con una empresaria industrial que justo antes de la entrevista mencionaba que en los últimos 6 meses tuvo que reducir a la mitad, no pudo más, el personal, y se dedica, desde la provincia de Buenos Aires, se dedica a, digamos, es metalmecánica y lo que es, digamos, máquinas para las empresas que producen alimento balanceado. Entonces, está muy en contra del RIGI, me explicaba, porque además no se tiene en cuenta que digamos, es maquinaria que ella produce acá, pero la empresa que produce el alimento tiene todas las facilidades y tiene precios mucho más competitivos de comprar esa maquinaria afuera. Con lo cual, de ahí para atrás, que es ella proveedora, ¿no?, industria para industria, queda fuera y no puede venderle porque no logra poder tener un precio competitivo y que el 70% es el costo de la máquina y después los impuestos, ¿no? Sí. El costo de la máquina, perdón, el costo del insumo, que en este caso es el acero, ¿no? Nosotros no tenemos dimensión lo que cuesta un producto argentino afuera de la fábrica. Culpa de los impuestos, culpa de la logística. O sea, no, la gente no es
consciente, ¿sí? Cada vez que pasa el producto por la cadena de valor, hay que sumarle el 3, el 4, depende de qué provincia, el impuesto a ingresos brutos. Las tasas locales. Hay municipios que han quedado tasas que vos decís, lo contás de sencillo, no, me estás mintiendo. No te puedo creer, ¿sí? Pilar creó una tasa que una industria va a crear una nueva línea de producción, va a generar más impuestos, más empleo, y tiene que pagar más impuestos. Es una cosa... Claro. Entonces, en Zárate la industria paga tasa por deporte, tasa por salud, tasa por educación, tasa por seguridad y higiene, 6 tasas. Concreto, te estoy dando datos concretos, ¿sí? Todos los municipios ahora están cobrando tasa por el combustible. ¿Eso dónde va? Claro. Al transporte. ¿Dónde va? Al precio, obviamente. Entonces, los mismos municipios son los que están generando esto que está sucediendo. Cuando vos ves el valor de un auto sin impuestos y decís, ¿cómo puede ser? Claro. Ahí está empecemos a ver cómo trabajamos todo esto. Y eso no quiere decir, y siempre digo, no quiere decir que nosotros somos las caminitas descalzas y vamos a hablar una vez por todas a calzón quitado. Hay de todo, en todos lados hay de todo. ¿Está? Acá no estoy tratando de defender a nadie. Digo, hagamos un análisis real, concreto, cómo podemos hacer. Si yo compito con una empresa de otro país para conseguir un cliente, vamos a suponer que España necesita un producto y estamos compitiendo con una empresa argentina, compite con empresa de otro país. Sí. ¿Sí? Bueno, los otros países le dan beneficios a las empresas para poder vender. Exacto. Dan subsidios. En Argentina le ponemos impuestos. O sea que encarecemos el producto. Bueno, esto es lo que me decía esta empresaria, ¿no? Claro. Me dice, nunca puedes competir. El otro día le decía a una persona del gobierno nacional que subieron el 15% la tasa. Digo, el 15% de cero recabaste cero. Si vos armás un impuesto país y el producto que voy a vender afuera es más caro que lo que la competencia lo tiene, no recabaste nada. Claro. Silvio, antes que, no sé, Darío, ¿querés aprovechar a hacer una preguntita más? Dale. Tengo una pregunta porque los datos que ayer proporcionó el INDEC, que son de abril, son bastante graves, ¿no? Bueno, los últimos meses vienen siendo bastante graves en la comparación interanual y sobre todo los datos de la construcción. La pregunta es, al parar la obra pública el Estado, ¿pensás que va a haber privado? Hasta ahora no apareció ninguno, pero va a haber privados que les interese hacer rutas, hacer ese tipo de aporte que necesita la logística. Si es para que gane plata el privado que lo va a hacer. Ahora, los lugares que uno como país necesita, pero no son rentables, no lo van a hacer. Claro. Si vos tenés que poner tecnología 5G para poder operar, una persona de Alemania puede operar en Argentina, ¿la vas a poner en Jujuy? Claro. Privado. Sí, se entiende. No, lo vas a poner en el AMBA. Sí. ¿Está bien? Nosotros queremos que, más por lo menos yo, mucha gente está convencida que lo que tenemos que hacer es tener un país donde la distribución de la población sea más representativa, ¿no? No estemos todos juntos en un solo lugar. Claro. Con todas estas medidas lo que haces es que cada vez tenga más gente para el AMBA y que cada vez quede menos gente en el interior, porque no le das posibilidades. Una industria, ¿cómo se va a instalar una industria hoy en una provincia si no tiene fibra óptica, si no tiene conectividad, si no tiene gas, si no tiene electricidad? Es imposible. ¿Dónde vas a elegir? Sí, sí. Vas a elegir en un lugar, no sé, yo soy de Zona Norte, soy de Zárate, ustedes lo saben. Sí. Y Zárate es lo ideal, tenés 8 puertos, el puente para cruzar a Brasil y Uruguay, sí. Tenés el tren, tenés Panamericana, futuro, tenés fibra, tenés... Sí. Bueno, pero no puede ser, es injusto para un país federal que haya zonas que tengan todo y haya zonas que no tengan nada. Y bueno, ahí tiene que estar el Estado.
pero el Estado, no el gobierno. Claro. Esa es la diferencia. Sí, claro. Silvio, bueno, ya estamos llegando al tiempo, así que rápido, quiero saber si Adiva, junto a las otras entidades que en su momento se unieron para presentar el proyecto de ley de parques industriales, van a volver a insistir y van a volver a sacar este proyecto sobre la mesa para que los nuevos legisladores lo traten. Primero, Adiva, ¿dónde va? Dice que tenemos una ley de parques que no es la ley que queremos que saquen, es una ley que la armamos para justamente poder empezar a discutir, que la podemos modificar como quieran, lo que necesitamos es una ley de parques. Exacto. Eso Adiva, individualmente, créeme que a dónde voy es lo primero que hablo. Y después, con todas las entidades, seguimos trabajando cada vez más juntos, estamos cada vez más convencidos, y no tengas duda que cada oportunidad que tengamos, lo vamos a usar. Bueno, esperamos que cuando tengan una respuesta, un avance, un dato sobre este tema, por supuesto, lo podamos compartir acá en Conexión Parques. Gracias, Silvio. Pero van a ser los primeros que te... Sos la primera que te voy a decir. Bueno, no, genial. Acá con Darío estaremos atentos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias a los dos. Un abrazo grande. Hablamos gracias. Con Silvio Zurzolo, presidente de Adiva, y ya nos...